Mi nombre es Humberto Solá, soy cineasta y además soy el presidente del Festival Internacional del Cine Pobre de Jibara. El festival, como tantos otros festivales, no tenemos la primicia de nada, sino somos un pequeño festival más que intenta hacer circular las obras de un cine de otro tipo, quizás más libertario, quizás más autónomo culturalmente, quizás menos complaciente con las leyes, entre comillas, del mercado. De hecho, nosotros no podemos recibir la mayoría, digamos que el 90% de las obras que concurren al Festival de La Habana. ¿Por qué? Porque la media de costo de producción de un cine brasileño o argentino oscila entre los 500 mil dólares o los 750 mil o el millón de dólares. Lo que yo propongo es que el costo medio de una película de América Latina no exceda los 150 mil euros, 150 mil dólares. Con eso podemos arreglárnosla, podemos multiplicar la producción. Era muy importante reedificar la cinematografía cubana a través de títulos con una gran autonomía cultural. En mi caso y en el de otros cineastas queríamos regresar a un cine nacional y realmente la situación económica no lo permitía. Gracias a la exhibición de las películas Dogma, que fueron las primeras películas que utilizaron el soporte digital para poder ejecutar sus obras, pues esto nos fue dando la idea de concebir un replanteamiento de una cinematografía cubana con carácter autóctono nacional a partir de la utilización del soporte digital y por lo tanto acudir a esa notable reducción de costos que significaba este soporte. Y bueno, un poco esto explica la génesis, el aspecto fundacional del Festival del Cine Pobre. Después ocurrió que el evento se fue convirtiendo en algo que aglutinaba muchos festivales, se constituyó muy rápidamente una red de festivales y esta red garantiza una ventana de circulación, de distribución a un cine que hasta el momento ha sido invisible. No solo el alma del festival, porque además él lo concibe, lo diseña, lo mueve en el proceso de gestación y después en el set que es Jibara. Este año tuvimos el mayor conglomerado de obras, 845 películas, de las cuales seleccionamos 105, lo cual significó multiplicar los grupos de selección, pero al mismo tiempo significó que ante tal avalancha de obras audiovisuales, pues la selección final de unos 120 títulos dio como resultado una selección magnífica que el jurado está ponderando en este momento. ¿Repercusiones en Cuba, en la isla? Bueno, tuvo resonancia en el Ministerio de Cultura. Una gran idea de Humberto, que tiene mucho que ver con precisamente los principios de nuestra política cultural de defender lo alternativo frente al mercado, frente a las grandes corporaciones. Creo que nos hacía falta este festival. Bueno, en Jibara yo estuve hace más de 40 años atrás filmando escenas de mi película Lucía. Para el tercer segmento, Lucía 60. Yo no filmé en el casco histórico, yo filmé en un barrio aledaño de la periferia de la ciudad y filmé en la bellísima playa de Caletones. Después pasaron muchos años y regresé en el 2002 a hacer escenas fundamentales de la película Miel para Ochún. Estando en Jibara y al calor del estreno de la película, un año después, decidí hacer un encuentro donde esas experiencias mías personales y las de otros autores en el continente o fuera del continente latinoamericano tuvieran un ámbito, una acogida y un lugar de diálogo.